Muy dura, muy técnica. Muy técnica porque muchas piedras. Vamos, vamos. Había que ir mirando dónde había que poner pie. Entretenía. Es muy técnica. Viva Ubrique y los ubriqueños. Es una de las carreras referente en montaña aquí en Cádiz. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Montaña, Ruta de los Aljibes, y en esta ocasión, bueno, con más de 300 participantes que han querido visitar pues nuestro pueblo, ¿no?, y hacer esa ruta fantástica. Han disfrutado todo, han hablado con muchos de ellos y todos vienen encantados. Muchos de ellos han superado sus expectativas incluso, y muchos han sido la primera vez que realizaban la actividad. Entre ellos, dos participantes excepcionales que hemos tenido este año. Han venido, bueno, uno de ellos, el equipo de Ceuta, ya había venido en otra ocasión, pero uno de ellos es Miguel de Ubrique, que ha venido con su gran equipo de Miguel de Rueda, que bueno, es impresionante. Una ciudad adaptada que hemos adquirido desde el Ayuntamiento de Ubrique, pero que sin la colaboración de este equipo de personas que han ido detrás, hubiera sido imposible. Nuestro máximo agradecimiento. Y sobre todo a este club Nutria Fantanera, que una vez más ha hecho posible esta magnífica prueba. Bueno, hoy ha sido un espectáculo total, como dice la compañera. Ha venido muchísima gente, la gente se ha quedado sorprendida del entorno. Y sobre todo, bueno, lo que hemos mostrado, ¿no?, el impulso que los ubriqueños y ubriqueñas tienen para la hora de organizar eventos de este estilo. No ha habido ningún fallo, todo perfectamente organizado, ha sido un día de convivencia fantástico, y sobre todo el turismo, igual que el deporte, siempre está de presente. Y en esa iniciativa la inclusión ha sido un elemento fundamental a la hora de que esta carrera también refleje lo que el Ayuntamiento de Ubrique está apostando por la inclusión turístico-deportiva o deportivo-turística, háblalo como tú quieras. Así que muy contentos por el desarrollo y a seguir trabajando en esta línea. La carrera dura porque muchas piedras, pero muy bonita, la verdad, muy bonita. Yo conozco Ubrique porque tengo familia aquí, entonces se la dedico a ella, y tenía que terminar, así que este es el último, pero he terminado.
satisfacción increíble porque es una de las carreras referente en montaña aquí en Cádiz, muy dura, muy técnica, y conseguir aquí una victoria ha sido, bueno, para mí una satisfacción muy grande. La estrategia fue salir rápido para evitar algún tapón, sobre todo en la primera subida, y mantener un ritmo constante todo el rato, todo lo que pudiese de la carrera. Y desde aquí quiero agradecer sobre todo a Hamadi y a Rubén, porque cuando llegué al aljibe sufrí un impacto ahí en la rodilla con una piedra. Me ayudaron, me levantaron y con ellos, gracias a ellos pude continuar y poder terminar de esta manera satisfactoria la carrera. Las sensaciones son buenas y la carrera, pues, me ha encantado. Es una carrera rápida, tiene técnica, tiene sus buenas subidas, una bajada por ahí, la calzada romana, que es espectacular, y la he disfrutado. Y el año que viene espero venir a la larga, no a la corta, es la larga. Con una sensación de satisfacción y todo, pues, a ver, lo primero no me lo creía. Ya después, a lo mejor, al empezar y a ver que ya estaba entre las cuatro primeras, hemos estado luchando las cuatro, que si la primera, segunda, tercera, todo el tiempo, la verdad que digo, pues ya habrá que creértelo un poquito. Lo pasa un poquito regular en algunos momentos, pero subiendo la calera, tío, cuando estaba peor, estaba cuarta, pero digo, bueno, ahora viene lo bueno, que es la carza, que es bajando, y digo, mira, ahí es lo mío.